Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión de este día? Ya listos. Ya listos. Bueno, les mandé en el WhatsApp lo que es el archivo que vamos a ocupar para trabajar. Bueno, son dos archivos los que se van a utilizar. Bueno, entonces eh, vamos a dar a inicio. <laughs> bueno, miren, en la plataforma, pues vamos por este objetivo, ¿verdad? Vamos a comenzar eh, el objetivo de la semana 3. Por lo tanto, sería el 3.1. Y este, pues, se llama Validación de Datos. Y esto es bastante útil eh, ocupándolo porque te. Permite restringir lo que es el acceso de datos no deseados en la hoja. Y eh, básicamente es para eso. Valida un dato antes de ser ingresado y si el dato cumple los requerimientos que le has estipulado, por ejemplo, si querés que ingresen solo los números y estás escribiendo letras, te va a decir que no, ¿verdad? Y el más común es ocupar una lista desplegable, aunque realmente eh, lo que importa es que le configures el tipo de dato que se va a permitir. Y pues si no está ingresando ese dato permitido, te va a dar un mensaje de que no se, pues, no se permite el ingreso. Y pues vas a tener que ingresar lo que es el adecuado o desistir, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas. Bueno, entonces eh, en el Excel esto es bastante común, mira. Entrar a ponerle a un rango determinado de celdas, ¿verdad? O a toda una columna, a una determinada validación. Bueno, eh, en el manual, si nosotros lo vemos, la validación de datos está en la unidad 3, desde la página 77 en adelante. Y al darle clic, pues ahí hay un poco de teoría, ¿verdad? De lo que es la validación. La validación de datos está en el menú datos y en el grupo que se llama herramienta de datos. Ahí hay varias cosas, pero está esta pestaña que he marcado yo acá, el grupo de, eh, un grupo de comandos, verde de botones, que es el que te dice eh, poner un validador o no. Ya en ecuaciones anteriores hemos visto más que todo para las listas desplegables pero realmente en la validación pues es bastante variable ¿verdad? la validación es esta mira al darle clic al validador te van a salir eh, los diferentes tipos de validaciones de entrada por default automáticamente Excel todas las celdas traen una validación de datos que se llama permitir cualquier valor es la primera que te ha marcado acá mira entonces, si cambias eso, ya eh, cambia la situación y ya no vas a permitir el ingreso de cualquier valor, sino que de el valor específico que le estás diciendo, ¿verdad? Entonces las validaciones puede ser la categoría de número entero, números con decimales, una lista desplegable, validar fechas, o sea, rango de fecha, ¿verdad? validar horas, la longitud de un texto, o sea, si solo cabe un carácter o dos, y. La última que es la validación personalizada. Esa depende de eh, fórmulas. ¿Verdad? Entonces ahí hay que aprender a hacer. La validación <coughs> que le digas va a llevar estándar, lo que es un mensaje de entrada, en donde le vas a decir: eh, Solo acepto fechas del año 2023. Solo acepto números enteros. Solo acepto a horas de tal hora a tal hora, ¿verdad? Ese es un mensaje de entrada, una guía para que te dé la idea de lo que, te, de lo que tenés que ingresar. En caso de no ingresar algo correcto o permitido, pues el Excel te va a desplegar el mensaje de salida, que es un mensaje de error, ¿verdad? El mensaje de error. Entonces, la validación consiste en poner el validador, un mensaje de entrada, que es una pequeña guía, y un mensaje de error, eh, si no si no lo aceptas ahora en el mensaje de error se van a configurar de diferentes formas en cuanto a el manejo del error si lo permitís que entre si o si no verdad pero eso lo vamos a ver ya en acción cuando estemos validando bueno entonces eh, esos son los tipos de validaciones ahora lo que queda es verlos uno por uno verdad acá en el manual te da, te da una hoja que es para practicar la verdad aquí te dice que dijiste eso y que ponga fecha de nacimiento y vas a validar me imagino que la edad ¿verdad? y lo que te dice es algo acá sí mira en todos los validadores siempre vas a tener acá o algo que te diga eh, omitir blancos mira. arriba decía omitir blancos también mira entonces el validador eh, si te das cuenta qué hace omitir blancos Sí, sí, mira. Dice que todos los misterios, los, los criterios de, de validación van a colocar una hoja, o sea, un, un criterio se va a desplegar en una celda. Y esa hoja es eh, si tenés activo esto, te va a salir en blanco. Y si no, pues te va a salir el, el dato anterior. A eso se refiere, a, a dejar limpia la, la, cel, la celdita, ¿verdad? Entonces acá léelo, pero uh, ya te vas a dar cuenta cómo funciona. Entonces veamos, vamos a ver, eh, digamos, en dos partes las validaciones, pero en la misma sección de ahora. Vamos a ver un grupo que se llama validaciones básicas. Eh, la única que cambia es que después del longitud de texto, la otra es, se le llama eh, personalizada. A esa le llaman avanzada personalizada. No es básica, sino que eso es, depende de la fórmula y ahí ya vas a depender de qué tan grande la gas entonces vamos a trabajar con el archivo que te mandé que se llama um, validación de datos pero es el que dice validación de datos básica la 11. lo vemos ok me confirman si vemos bien el excel Sí. sí, se visualiza bien. Vale. Ok, acá mira, todo esto está dentro del grupo de validaciones, ¿verdad? Se le dice básico porque no personalizas poniendo una fórmula y una fórmula puede ser uh, un poco más, más complejo en el sentido de que no está cuadrado lo que voy a hacer, sino que una fórmula, por ejemplo, aquí puedo poner una función sí y eso ya cambió la situación. Bueno, mira. Entonces vamos a tener así, mira, en cada columna A, B, C, D, E, F, G vamos a tener diferentes casos, ¿verdad? Por ejemplo, en A dice va, números enteros. Todos estos son ejemplos de validaciones. El primer validador es validar que acá en este grupo de celdas solo hayan números enteros, ¿ok? Y acá a la derecha tenemos, eh, para esta práctica, ¿verdad? Tenemos la guía. Por ejemplo, en la columna A dice que solo vamos a ingresar números entre 150 y 500. O sea, el ejercicio es que ingrese números entre 150 y 500. Ok, para la columna A, acá, mira, acá tengo que permitir números solo de 150, incluye 150 hasta 550. Entonces, para poner el validador, el validador actúa sobre un rango de celda. Si marcas el rango de celda, solo va a actuar sobre eso. Mucha gente hace esto y marca toda la columna. Eso no es del todo correcto. Porque le estás diciendo que es toda la columna, o sea, desde la fila 1 hasta donde llegue. Y no es eso, sino que el validador solamente es lo que vas a ocupar, ¿verdad? En el dado caso, acá, como nosotros ya tenemos establecido eh, desde dónde va a ser, sería desde la A3 hasta la A16. Marcamos, ¿verdad? Y venimos y nos vamos a la ficha. Al menú datos, ¿ya? nos vamos al menú datos y en el menú datos, en el grupo de herramienta de datos, está validación. Entonces, le das, si le das clic a validación, entras directamente a, a configurar la validación y esta es la ventana que les mostraba. Pero ya te voy a explicar unas cosas si le das clic a validación de datos en este botoncito salen dos cosas más y ya te voy a explicar en qué consiste esa bueno, primero vamos a poner el validador okay. marcamos el rango nos venimos a validación y le damos clic en validación de datos y en validación de datos donde dice permitir aquí, el criterio de validación donde dice permitir es lo de FAO, el de excel si vas a venir y vas a tomar el primero y ahí dice números enteros. Y los números enteros, como a mí me dice, todos los validadores van a tener aquí una, um, esta ventanita emergente donde te va a decir los diferentes eh, criterios que puedes ocupar en ese validador. En este caso, como es número, se van a aplicar estos, ¿verdad? Por ejemplo, números entre, no está en entre igual, no mayor, menor, mayor, mayor que y menor que, ¿verdad? Vale, pero como yo tengo un rango y me están diciendo 150, 550. Eso, según un operador de, de, según un criterio, tenemos que poner entre, porque así me da chance de poner mínimo y máximo, pero que si yo le pongo igual, solo me da un valor igual al que yo busco. Entonces yo tengo que poner entre para que me dé el valor mínimo y pongo ahí 150 y pongo arriba, abajo en el máximo 550. ¿Estamos? entonces venís y le damos aceptar este rango queda marcado siempre le das clic en algún lugar una celda vacía tú ahora este rango ya tiene el validador si yo pongo 200 me lo agarra si yo pongo 150 lo agarra si pongo 149 ahí está el problema no lo va a agarrar este mensaje que estás viendo es el mensaje de error o sea no número no permitido Estándarmente te lo deja así, mira. ¿Verdad? X. O sea, no. Y aquí le das reintentar para volver a escribir. 148. Y caigo en lo mismo. Mira. Ayuda. No te recomiendo que le des porque es leer la ayuda. Acá lo que, lo que queda es o poner bien el número o cancelar la operación. Y la de omitir en blancos es esto. ¿eh? Para que las celdas acá eh, te, te aparezca limpio, pues. Bueno, entonces venimos acá, pongo 550 y si sí lo deja. 551 no lo deja, mira. Y acá con las direccionales o desisto o uh, intento. Entonces yo voy a intentar otra vez 550 y si sí deja, ¿verdad? Porque aquí no importa que vaya repetido, solo le he puesto el rango, ¿verdad? Ahora, así ponemos todos los validadores. Escogemos el validador. Escribimos el criterio de validación y le decimos aceptar. Vale. antes hay que marcar el rango, criterio de validación, ¿verdad? Elegimos el validador, lo configuramos y le damos aceptar y clic afuera y esto ya está validado. Mira, uno no te lo deja. Entonces, ok. Bueno, vale. ¿cómo quito un criterio de validación? Bueno, mira, los criterios se quitan así. Sabes que este rango es el, eh, el que está configurado para que se valide. Pues te tenés que ubicar en alguna parte del rango que lleva el validador. Clic acá. Y te venís a validador. ¿Para? Y él te muestra el validador activo en este momento, que es el de número entero. Venís y le das borrar. Y te lo borra. Aceptar. Ok, entonces ahorita mira, yo pongo uno y si sí me lo va a dejar entrar, cinco y también. Vale, pero ¿qué pasa? Los rangos de criterios actúan sobre lo que ha seleccionado. Como yo marqué solo uno, solo este le quité. Entonces, para las validaciones hay que tomar rango, ponerlo, ya, tomar rango y quitar el criterio de validación. Entonces, cuando vas a quitar el criterio de validación, entonces puedes venir y pues ahí sí, digamos que puedes marcar toda la columna, ¿verdad? Si sí son grandes, ¿verdad? Si no tenés que ocuparte con las direccionales, mira. Sí, ve. Del teclado. Entonces, lo ideal es esto: criterio de validación, marcas rango. Le das validación o configuras. Y ya está. Para quitarlo, deberías, deberías poner marcar otra vez el rango. Criterio. Y borrar. En este caso ya no hay criterio, mira. Vale. Te voy a explicar ahorita estos botones, mira. Redonde, eh, rodear con un círculo de datos. Los no válidos. Y eh, poner y borrar los círculos. Vale. Mira, en este rango, yo voy a poner el mismo criterio de 150 y 500. Ahí ya hay datos escritos, mira. Si te das cuenta, ya hay datos escritos <laughs> y hay celdas en blanco. Se puede. Si vos tenés datos escritos y vas a poner en este rango un criterio de validación, se puede. Pero, ¿y qué pasa, don Daniel? Te pregunta alguien. Si eh, va a poner entre 150 y 550 y ahí hay números ya que no los cumplen. Vaya, mira, ya puse el, el criterio de validación. Si yo en la última pongo el número 25, no me lo va a agarrar. ¿Verdad? Pero arriba hay dos que hay tres que no cumplen. Bueno, mira, los validadores son así. Cuando tu dato fuente, tu rango fuente, ya tiene digitado eh, esos datos que no cumplen, te los deja tener ahí. Entonces venís y lo que vas a hacer es. Si querés saber cuáles de estos datos del validador que has puesto no te cumplen, te vas a venir a validación y le vas a decir redondear con círculo rojo los no válidos. Y él te va a marcar los no válidos que están y porque te los permite. Así está configurado Excel. Ya. Ahora, estos, por ejemplo, el 600, si yo lo edito, ah, para quitar los círculos es abajo, aquí. Clic y quita los círculos. Clic y los. Clic acá, validación, redonde. Por lo... Rodear con círculos, los pone. Validación y borrar los círculos, los quita. Vaya, mira. 600. Si yo vengo ahora y digo, ah, no, no era 600, era 601. Y editas una celda que no debería estar ahí, el Excel te la vuelve a chequear. Ahí sí te la chequea y no te perdona que esté. Mira. Entonces, aquí yo tendría que poner un número que esté dentro del rango, y así está. Vuelves a poner los círculos rojos, y ahí está. Entonces, la explicación es: ¿por qué están estos que no cumplen? Bueno, porque eh, esos números ya estaban antes de poner el validador respectivo. Y pueden estar ahí, ¿verdad? Lo ideal sería que no estuvieran, pero porque como los datos existían antes de tu de criterio de validación, ahí están. Ahora, si los tratas de editar, no te va a dejar. Los tenés que dejar así, solo marcados. ¿Entendimos los, los círculos rojos? ¿Por qué salen? ¿Y por qué mostrarlos? ¿Y por qué quitarlos? Sí. Vaya, ok. Entonces, ahorita, este eh, lo voy a quitar los círculos. Bueno, dejemos los círculos rojos. Es indiferente ahorita. Vaya, mira. Si yo quiero que a la hora de escribir acá me salga un mensaje de entrada y me voy a ir de ejemplo. Al de números decimales. Marco el rango para poner números decimales porque el tiro solo era enteros. Datos. <coughs> validación de datos. Y elijo el segundo. Número entero no. Sería decimal. Ok. Y en decimales, ¿qué es lo que nos pide? Veamos. Dice así: en la columna B, deben ingresar solo números enteros o. Decimales mayores o iguales a mil. O sea, de mil en adelante me está pidiendo y pueden ser decimales. Entero o decimal. Vaya, cuando te dicen que va a llevar decimales, de entrada no te vayas a complicar. Venís a marcar la validación de datos y es este. ¿eh? El decimal. Lleva enteros y decimales. Vaya. Pero me dijo que de mil en adelante. Entonces, acá, mira. Permitir decimales. Ya sabes por qué le vas a dejar omitir blanco, ¿verdad? Vale. Y acá, mira, entre no, sería mayor o igual. Mayor o igual que. Y te cambia el criterio, solo te pide un dato. Y entonces me dice que es de mil en adelante. Uno, dos, tres ceros, mil. Aquí no vais a andar poniendo eh, mayores datos, ¿verdad? Solo pone el número. Vaya, mira, y entonces clic afuera para quitar la selección. Y ahorita, si yo pongo 100, no me deja. Si yo pongo 1000, 1, 2, 3, sí me deja. Si yo pongo 2500, sí me deja. Si yo pongo 999.99, .99, no me deja porque es de 1000. Si pongo otra vez 1000, 1000 con un centavo, sí me deja porque lleva decimales. Entonces... El de decimales es para poner números enteros con decimales. Pues, ¿ya? Y, y funciona con los criterios igual. Ya sabes cuáles son los criterios: igual, mayor que, menor que, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y el mensaje de entrada aquí le voy a explicar. Ok, venís. Y venimos aquí, venimos acá, pusimos el. El valor que vamos a permitir, decimos que era un rango, vaya. Ok, ahora, en mensaje de entrada, aquí, mira. En mensaje de entrada, el mensaje lleva título. Título es aquí, como dice, validación de datos. Es el mensaje, el título de la ventanita. Si querés, se lo pones, vaya. Título y. Ingreso. Ingreso de datos. Ok, ¿verdad? Y abajo. Ingrese números. O sea, esto yo no le hayo mucho mucho sentido, verdad. A menos de que le esté dando un indicación, una indicación especial, pero si le estás diciendo ingrese datos y si ingrese datos ya no. Ahora lo que puedes hacer es una indicación diferente, por ejemplo, ingrese solo los códigos o ingrese solo la parte tal, ingrese así, así sí. Este mensaje te es el que te va a estar acompañando aquí, mira esto, ve, mira. Ingrese datos, ingrese aquí. Ese, ese es el mensaje emergente. A donde le des clic en la celda, siempre y cuando está habilitada esa parte. <coughs> mira, aquí ya no. Y aquí sí ah, ve. Ahora vamos a ver. Marcamos eso ¿no? y vamos a ver el mensaje de error. Mira, en el mensaje de error, acá, X es no permite el dato que no cumple. Así de sencillo. Y mensaje de error es error. Ingrese datos correctos. Y este tal vez, ¿verdad? Vaya, mira. Si yo ingreso el 1, mensaje de error, título y el mensaje X no te deja pasar. Reintentás para poner el número correcto y que te deje pasar o cancelás. Aquí no hay dos, no hay, hay, vas a elegir una de dos alternativas. O, o, me, o reintentás y metes el número correcto o desistís. Vaya, voy a desistir. Número 5. Mira. Desisto. Ok. El mensaje de la configuración de entrada tiene estos botones. Mira. Alto es la X. No te deja pasar. okay Advertencia es este: admiración. Te dice, eh, solo te asusta. Te dice, mire, ha metido el dato mal, pero te deja pasar. Ya vas a ver. <coughs> Mira. Número 25. Mira, advertencia. Datos incorrectos, ¿verdad? ¿Desea continuar? Si le digo que sí, mira, me dejó pasar el dato, cosa que es una excepción, pero de, es, es, digamos, un poco incoherente. A veces necesitas excepciones, ¿verdad? Cada quien sabrá en qué momento vas a dejar poner aquí un dato que no debería de estar. Pero no tiene sentido, ¿verdad? Número 10, número eh, 10, pongamos, ¿verdad? Datos incorrectos. ¿Desea continuar? No. No es que te vuelve a dejar a, a, a poner y pones 11, ¿verdad? Y cancelar es cancelar. ¿De ¿Qué quiere decir? Que si le decís sí, te deja pasar. Y deja pasar el error. Y si yo ahí le pongo círculos rojos, te los marca también. Son excepciones, ¿verdad? Ahora veamos el otro, el otro el variante de la configuración de ese botón de error. Ese todavía es más, bu más bueno. Es solo de información. Solo te dice, miren, no ha escrito un número correcto. Y plungum para <laughs> te deja pasar. ¿verdad? Número 10. Número 22. 23 sería. ¿verdad? 23. Datos incorrectos. Mira. Advertencia nada más. Si le digo aceptar de una vez, lo dejo, ¿verdad? Número 2, le digo aceptar, me deja pasar. Número 25, 26, si le digo cancelar, no, ¿verdad? Entonces, como te digo, eh, esas son las configuraciones de los botones del de, eh, el validador en la parte esta, ¿verdad? Lo ideal sería este: déjalo X, X, o sea, o pones el correcto. O oh, no, te dejo pasar. Solo te queda desistir o poner el número correcto. Entonces, de ahí cada quien sabrá cuál pone y cuál no. ¿Estamos con los botones de mensaje de, de entrada y errores? Sí. Eh. Vaya, vale, hoy vamos al otro ejercicio, mira. Vamos al otro ejercicio, el de la lista 1. Vaya, vale. mira, el de la lista 1. En la columna C dice que eh, tenés que ingresar, uh, ingresar las ciudades que están. Ah, bueno, entonces aquí, mira, en la C era, <coughs> en la C es lista, lista externa. En la C es lista externa, la voy a copiar acá. A ah, y ustedes hacen el cambio. En la lista 1 es lista externa. Y en la lista 2 es Lista Invalidador. Da lo mismo, ¿verdad? Vaya, lista externa es esta, de que la vas a tener aquí, ¿ve? Ya sea en esta hoja o en otra hoja, mira, acá. ¿ve? Entonces vas a tener le, esto, una lista y la ciudad, la ciudad de, de una ciudad del de, país, ¿verdad? Aquí, mira. Puede estar acá o en otra hoja. Entonces, ¿cómo lo pones? Bueno, marcas el área. Marcas el área. Te venís a validación. En configurar. Permitir valor. Le vas a decir lista. ¿ya? Y en lista, en donde dice origen, donde dice origen, te vas a venir y vas a marcar el origen de la lista ya no la cabecera, solo los datos aceptar y ahí está ¿ve? aquí está, ¿verdad? ojo ojo, estos lo ideal sería que no estuvieran repetidos de haber repetidos, tenés que borrar los repetidos y poner la lista de los únicos ahí, verdad entonces son listas eh, con datos únicos no van a haber dos mexicanos, dos merlotes, sino que individuales. Porque si hay dos, te lo va a despejar aquí, ¿verdad? Qué bien. Entonces, la verdad es que no debería haber repetidos, como te digo, y aquí para que te salgan únicos. Vale, entonces, esta lista 1 es la lista que está externa al validador, o sea, no la escribís ahí, solo le decís en qué celdas o en qué rango estás. Es más, puedes tener aquí o en otra hoja, no importa, él te la va a reconocer. Estamos con la lista y a este, si quieres, le pone botón de mensaje de entrada y botón de error. Yo ya no lo voy a explicar porque ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, si quieres, los configuras. Vaya, bueno, ahora hay otra lista. Estamos con esta lista que es en algún rango. Esta sería una lista en, eh, en un rango externo. ¿Vamos con esto? Si querés agregarle a la lista, por ejemplo, aquí le vas a agregar la ciudad X, entonces venís y tenés que modificar el validador. Marcas esto. Te venía el validador. Y en el validador, lo que dice es que en vez de y no, 6, creo, o y 5, le agregas una más. Y 7. ¿Ya? O lo venís a marcar otra vez, como querrás. ¿Ya? Y lo venís a marcar. Y mira, ya se agrega, ¿ve? ¿Ve? Ahí está la nueva ciudad. Estamos. Vale, ahora veamos. En lista con validador. Aquí lo pone, mira, en la D, dice que solo puedes ingresar las profesiones administrador, contador, ingeniero, abogado y vendedor. Yo solo voy a ingresar dos, administrador y contador. Pero ahí vos vas a definir cuántas, cuántas, y dice que la vas a separar con coma. Ah, ok. Acá, entonces la lista, mira, la lista está. Eh, afuera, en un rango y que pasa el borrar la lista ¿qué crees que va a pasar? aquí me desaparece y si yo pongo um, santa tecla y en vez de santa tecla yo pongo ddd bueno, lo que ya estaba, ya quedó y lo nuevo, lo nuevo y si le pones círculos ¿qué crees que va a pasar con los círculos? te va a marcar lo que no esté en la lista y lo que sí está, está. Entonces, tener cuidado, la lista no es de cambiarlas te va a dejar los valores anteriores. Ya. Vaya, lista de. Escrita en el validador. Venís, Marcás. validación, y te vas al mismo lista. A la misma lista. Solo que aquí ya no le vas a decir en qué celda están, aquí vas a escribir, por ejemplo, con. Contador, punto y coma, porque yo ocupo con punto y coma. Vendedor, punto y coma y gerente. <coughs> ok, tres nada más. Aceptar la lista. Está aquí, ¿ves? Contador, gerente. Y... y ahí está, mira. Ahora, ¿qué pasa si cambias la lista? Ya sabes, ¿verdad? Lo escrito que he descrito se puede, se marca como círculo rojo y lo nuevo sigue vigente. Estamos con esto de la lista que va en, en, en el validador. Mira, aquí, mira. Entonces va a poner lista de, de una haciendo referencia a un rango o celdas y va a poner listas dando la lista, ¿eh? Ambas funcionan iguales. Uh, veamos ahora fechas. Vaya, mira, en fechas es la columna E. En fechas dice así: e, e solo vas a meter fechas del año 2020. Ok, solo vas a permitir fechas del año 2020. Entonces venís y marcas esto. Te venís a validación <coughs> y elegís el validador de fecha. En el validador de fecha, vas a poner igual, ¿verdad? Como es número, la fecha te la considera como número, te salen todos estos posibles argumentos, igual, etc. Pero como a mí me han dicho un rango, o sea, me han dicho solo el año, pero yo voy a partir desde la fecha inicial hasta la fecha final. Entonces vengo yo y agarro validador fecha, entre y pongo acá. Día, mes y año. En ese sentido sería 01 flica de enero, 01 flica año 2020, ¿verdad? <coughs> y abajo sería 31 flica del mes 12, o sea diciembre, ¿verdad? Del año 2020. <coughs> Lo pone en formato de fecha. Día inicial y día final, y aceptar. Vaya, acá sí me serviría un mensaje de entrada. ¿Por qué? A ver, ¿qué me dice por qué me serviría un mensaje de entrada? Porque me está diciendo la fecha en la que yo voy a ocuparme. Mira. Mira. Fecha solo año 2020. Bueno. Hay que escribirlo bien, ¿verdad? Solo a. Año 2020. Mira, fecha solo año 2020. Entonces venís y pones 01 de 01 guión 2021. No te deja. <coughs> Vaya, entonces vengo yo y en vez de 2021 pongo 2020. Y si me dejó, mira. Vaya, ya acá si querés y te place, puedes venir y lo pones con fecha larga. Ya eso es cosa tuya. Ahí está. Ahora veamos. Voy a digitar acá: 31 de diciembre del 2021. No me va a dejar, mira. Y si pongo del 2020, sí te va a dejar. Y a saber, verdad, si querés, pone el formato largo y ahí está, mira. Bueno, entonces así vas a validar lo que son las fechas. Vaya, veamos ahora la F, columna F. En la columna F solo vas a ingresar las 7 de la mañana hasta las 5 y 30, 17 y 30, hora militar. Bueno, marcas esto: Datos, Validación, Configuración. Permitir y me voy a el de hora. Y en el de hora ya sabes que se, se va a trabajar con horario de 24 horas. Por ejemplo, cero Eso, eso es, es hora y minutos. Punto. Los segundos no los voy a detallar. Pero si quieres les pones punto cero, cero. ¿Hasta qué horas? Hasta las 17.30.00. Si querés, verás los segundos. Entonces, desde las 7 a.m. hasta las 5.30. O sea, o las 17.30. Entonces, venís y acá ponés las 8. 0.8 0.8 0. 0. 0. 0. Te deja, ¿verdad? Entonces, tenés que Tienes que escribir eh, la hora, ¿verdad? Como es, vaya. Por ejemplo, si yo pongo 8am, sí me va a dejar, mira. Y él me da el formato completo. Si yo pongo 3 30 pm, es las 15:30, mira. mira. Pero lo ideal es venir y decirle a la gente: no, mire, tiene que escribirla así, mire. 1630. Vaya. 1730. Si te deja, mira. Y las 18. No te deja, mira. Va, 18 no te deja. Y las 6 de la mañana, 6-00 tampoco te va a dejar. Porque es de 7 a 5 y media. Estamos aquí las horas, tenés que definirlas como va a ingresar, pero ahí está. Horas de 24. Por ejemplo, si les pones PM, te lo pone así completo, mira, en el formato más largo. Entonces, pero al final él sabe que si medio lo lograste escribir minutos, o sea, hora y minutos en formato de 24 horas, él sabe que después de los minutos es 00, ¿verdad? Para autocompletar, no te preocupes. La G, mira, la G. Vaya, la G. La columna G dice que solo se pueden ingresar palabras de con 3 a 6 caracteres, o sea, palabras de 3 a 6 caracteres, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok. Eso no lo tendría que ingresar porque dice que tiene que ser de 3 a 6 caracteres. Veamos qué pasa. Mira. Palabras con 3 a 6 caracteres. O sea, tiene que tener 3, 4, 5 o 6 caracteres. O sea, marcamos acá validación y nos vamos a longitud de texto. <laughs> y, y ya no es entre. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Es entre o igual a. Hola, hola. Sería Estos... entre. Sería entre, entre porque Estos me está dando eh, cantidad mínima tres y cantidad máxima. 6, o sea, yo puedo meter un carácter que tenga 3, o sea, puedo meter una palabra que tenga 3, una que tenga 4, una que tenga 5 y una que tenga 6. Lo que no puedo hacer es meter que tengan menos de 3 y más de 6. ¿Ya? Va, vale, 3, mira. Entonces vengo yo y puedo poner 1, 2, 3. ¿Sí porque tiene 3 caracteres? 1, 2, 3, 4. ¿Sí porque tiene 4 caracteres? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí porque tiene 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. También. Ahora, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ahí tengo problema. 7 no lo agarra. Ok. Y 1, 2, tampoco. Entonces, me, estas son las variantes. Mira. 3, 4, 5 y 6 caracteres. Lógicamente, podrían ser números, podrían ser códigos o podrían ser partes de códigos, algo así, ¿verdad? Pero acá solo te agarra 3, 4, 5 y 6. Eh, eh, Espacio, digamos, bytes, bytes serían esos, o caracteres, lo que sea. En este caso, porque fueron números, ¿verdad? Podrían haber sido letras. ¿Ya? Entonces, eh, fuera de ahí, nada, no te va a agarrar nada. Estamos con eso. Ahora, si te dicen igual a dos caracteres, entonces le vas a decir. Igual 2. Esta es la longitud del texto. No importa lo que metas. Si vos le decís que aquí solo caben 20, o sea, palabras de 20, que tengan 20, solo palabras de 20 te va a agarrar. Hay que tener cuidado. ¿Estamos con esto? Sí. Va, esta es la validación, digamos, la básica, la avanzada de... Eh... Es la personalizada. Mira, acá son varios ejercicios. Aquí tenemos casos, mira. Creo que lo vamos a lograr ver rapidito. Pero eh, no sé qué tantos es lo que en el manual explica. No he visto la avanzada. No sé. Es por el tiempo, ¿verdad? Ah, aquí Estas son las listas. Ahí están los títulos. Ah, bueno. ¿Qué? Validación de datos en Excel. No te da avanzada. No explica avanzada, Cámara. Bueno, la voy a tomar ahí, pero no explica en el manual avanzada. Solo te da la básica. Vaya, mira, en este caso es así, mira, aquí en la avanzada tenés que saber eh, más funciones de Excel de lo normal. Si no te las sabes, entonces ahí sí, ahí. <laughs> ese sería el detalle, ¿verdad? Vaya, caso 1, dice así, caso 1. Todos los códigos deben empezar con las letras SBB. Vaya, en vez de SBB yo le voy a poner ART, artículo, artículo guión, ¿verdad? ART, artículo guión. ¿verdad? artículo guión 001, artículo guión 002 y así van a ir todos los artículos, porque voy a tener artículos, voy a tener servicios ¿ya? ejemplo, ¿verdad? eso va a ser, entonces acá mira, la fórmula es esta, mira ok va. marcamos eso <coughs> validación validación y en validación nos vamos a la última. Todo lo que vamos a ver de avanzado se llama validación personalizada. En personalizada vas a escribir una fórmula, aquí ya no hay que te pregunta mayor que, menor que, ahí vos vas a estructurar la fórmula, ¿ya? Esa fórmula va a estar operando sobre todo el rango que has marcado. Cuando digites un dato, el Excel lo va a medir, lo va a pasar por la fórmula. Y si pues cumple, te deja pasar. Si no, no. Y ahí vas a copiar esa fórmula, mira. No te andes complicando. Esa fórmula es, eh, mira lo rojo, porque es más grande. Dice así. En el lado izquierdo de la celda A3, porque comienzo con la celda A, no comienzo con A3, mira, va a dar error. Sería celda A5, mira, A5. Aquí, mira, A5, mira, A5 ahí, inserté en la celda A5, ¿verdad? Lo que te está diciendo es que lo que está en la celda A5, en la parte izquierda, debe tener este prefijo, esas letras, ¿ya? No hay vuelta de hoja. Entonces, ¿cómo sería así? Bueno, marcamos lo que vamos a afectar con el validador, nos vamos a validación, nos vamos a personalizada y en personalizada aquí copiamos la fórmula. Yo te recomiendo que traigas... Traigas la fórmula escrita y aquí la pegué porque este volado se ve bien chiquito. Y si retrocedes por escribir mal algo, él, te, él se pierde en la referencia. Ustedes volver a escribir la fórmula. Yo lo que hago es que la, la estructuro por allá y aquí la vengo y la copio de una sola vez. Vaya, y aceptar. Todo esto, las letras, las primeras cuatro letras de la izquierda van a ser igual a esto. Entonces venimos y pongo hola. No me deja pasar. ¿Verdad? Pongo ART- ART- Sí me dejó pasar. Mira, ART no me deja pasar. Bueno, mira, aquí el Excel te le pone el autocomplementar, ¿verdad? Pero si, si solo pones ART y borras el guión, no te deja pasar. Aquí no hay vuelta de hoja. Mira, ART. Entonces aquí lo que estás diciendo es que ahí solo vas a meter artículos. Por ejemplo, alguien viene y te dice, voy a meter servicios, ser. Guión, ¿verdad? Por ejemplo, arriba tiene ART-01 y el abajo ART-02. Ahí sí te está dejando, mira, ART-03, ¿verdad? Entonces, aquí nunca vas a tener algo que comience que no comience con ART-. ¿Verdad? Después de mil veces puedes tener el, el 01, el ART 01, etcétera. Sí, pero todo es ART. Ahí no vas a tener algo que no comience con eso. Entonces vos aquí con la función izquierda le vas a decir eh, cuántos artículos, cuántos espacios y el prefijo. El prefijo debe ser igual a los espacios. Entonces aquí yo me estoy asegurando que no entra nada a eso que no lleva a ese prefijo. ¿Estamos? Bueno, vamos a tener el caso 2, mira. El caso 2 es un poco más complejo. Todos los códigos deben empezar con A, B o C, o sea, te, te permite ingresar la letra A, la letra D o la letra C. Si tenés códigos que llevan con la M, T y todo, no te dejan. Y la celda ya sabemos que comienza con A5, C5 y ahí tengo el código ¿qué? A. C5 y ahí tengo el código B. C5. <coughs> y tengo el código C. Vaya, vale, ¿qué quiere decir esto? Mira. Aquí vas a ocupar una función que se llama O. O, entre paréntesis abierto y cerrado. Todo lo que va adentro son diferentes eh, opciones. Vale. Como te dice que puedes agregar los que comienzan con O, A, B o C, abrís O y le decís izquierda, la C5 un carácter que sea igual a, a. lo mismo que donde decía ART, solo que el primer carácter debe ser A, ok si comienza con A lo dejo pasar, no hay problema o sea, aquí con una que se cumpla la deja pasar, y si no es A bueno, voy a ver si es B A, es B, déjelo pasar, y si no es A ni B, voy a ver si es C si es C lo pone, y si no es ninguna no te deja pasar, o sea, solo agarra artículos que comiencen con A, B o C punto, eso es la O excluyente o sea o quiere decir que con uno de esos que te compra, te deja pasar. Nunca se van a cumplir los tres de un solo, porque en una celda lo vas a escribir, solo te va a validar la primera palabra. Va, entonces, mira, venís y te llevas la, la fórmula. Porque escribir eso ya, créeme que te vas a enojar. El validador es bien delicado. Vaya, mira. Eso está en el portapapeles ahorita. Me vengo a validación. Mira. Marco el rango, ¿verdad? Me vengo a validación. Y le doy personalizada. Y acá pongo la fórmula. Y aceptar. Vaya, entonces pones cualquier cosa. Te dejo. Pones cualquier cosa. No importa, lo que está validando es que comiencen con C. Hoy voy a comenzar con T. Espera, te vamos a ver bien. La fórmula hay que copiarla bien. Vaya, veamos si lo tengo en el portapapeles aquí inicio y en el portapapeles debo tener eso aquí creo que está, ahí está, mira, vaya ok, veamos está en el portapapeles esto lo marco datos validación borro eso y aquí pongo bien lo que tengo que poner y demolente. Ahora vamos a ver una cosa. C5. Ah, estoy en B, mira. Ojo, estoy en B. Aquí no tiene que ser B. No tiene que ser C, tiene que ser B. Yo inserté, no sé, arriba estas, esta, mira. Todas estas inserté B para poner espacio y todo lo demás. Entonces hay que tener cuidado. Es en B. <coughs> B5, B5. Y B5. O sea, estaba bien la fórmula, solo que era en B5. Otro C, mira, B5, ¿ves? ¿eh? <coughs> Vaya, ok, y acá. Ahí está, mira. El validador de ese B5, B5. Vaya, mira. CCC, CCC y GGG. Ahí está, mira. GGG, no te dejo pasar. Y si yo pongo A, GGG, sí te deja pasar. Y si vos pones TTTT no te deja pasar. Y si te pones 1-1 1, te va a dejar pasar. Aquí no te va a dejar pasar. A menos que lo que escribas comience. Mira. Aquí mira. Que lo que escribas. Estoy allá todavía. Que lo que escribas comience con A. O comience con B. O comience con C. De lo contrario, no te deja pasar. Estamos. Ese era el caso 3, mira, me equivoqué aquí. Ah. Bueno, caso 3, caso 3, ¿verdad? Caso 3 es el que acabamos de hacer. Caso 3. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Control C y acá. Cuando copias, se lleva todo, incluyendo los validadores, mira. Ah, estamos. En el caso 3 es que solo te deja ingresar A, B o C. Ahora, en el caso 2, para arreglarlo, vengo yo, le doy el validador y le borro los validadores y ahí está. Vaya. Vale. Ok. Hoy vamos a ver aquí, mira. Caso 2. Todos los códigos deben tener seis caracteres y deben terminar con la letra C al final. Vaya, entonces estamos hablando de que estamos eh, ubicados con la B, B5. Aquí, mira, B5. P5. P5, vale. Entonces, ¿qué sería así? B5. Mira, dice así. Te pide dos cosas. Primero, que tengan, que tengan seis caracteres. Primer requisito. Y segundo, que terminen con C. Las dos cosas deben cumplirse. Es la función I o la y. Entonces, la y se separa el primer argumento el segundo con esto. Mira, el vale. primer criterio es largo. Largo de la función B5, de la celda B5 debe ser igual a 6. Ahí inmediatamente te va a contar la palabra si es igual a 6. Si metiste una de 2, no sirve. Metiste una de 20, no sirve tampoco. Y si es de 6, perfecto, pasa a la primera condición y pasa a evaluar la segunda. Derecha, derecha se va al último carácter y te dice 1, para derecha B5, 1, que sea igual a C. Entonces, si te dice que eh, si encontró una C, te deja pasar. Y si encontró una A, no te deja pasar. Entonces, acá es la función I. Y vos copiate esto, no te preocupes. Si te dicen, mira, eh, largo de tanto y, y la última letra tal, es esta función. Va, eso creo que está en el portapapeles. Vendimos caso 2. Validación. Personalizada. Y aquí ponemos la fórmula, mira. Y aceptar, vaya. 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto debe ser una C. Me dejó pasar. 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto debe ser una A. D, D. ¿Una D? No te deja pasar, mira. No te dejó pasar. ¿eh? Y puede ser 5, 5, 5, 5, 5. Y después una C, ¿sí? O sea, acá lo que te está diciendo es que lo último que debe ser un largo de 6, tu cadena de caracteres y terminar con C. Perfecto. Vamos. Vaya, mira, este caso 4 es bien interesante, mira. Caso 4 dice así, no se pueden repetir códigos acá. Acá, acá, lo que sea, no se va a repetir. Código, nombre, lo que caiga, no se va a repetir. ¿Y eso cómo hace? Bueno, mira, es la función contar. Pones contar sí y contás desde la D, desde la D 3, o sea el rango ¿verdad? desde la D3 contás en este rango sí ya está la primera la, la, la primera celda ok, la primera celda venís y la igual y la comparás, Excel la compara con todas las demás y si sale esa comparación igual a 0 es que no está, verdad pero como ya digitaste una en otras palabras, venís y pones la letra A Excel lo que hace es cuenta acá. Cuenta. Y si hay una A, no hay problema. ¿Cómo no? Si hay una A es porque ya existía. Porque lo que hace es que esta celda la cuenta con las que están abajo. Obviamente no está, pero si la segunda celda la vuelve a contar otra vez, va a aparecer y así sucesivamente. Entonces... Hay otra forma de hacerlo también, ¿verdad? pero ya te voy a explicar esto. Acá es de que tu celda que estás digitando solo aparezca una vez. ¿Ya? Para venir y ese es el código, marcas esto, validación de datos, validación personalizada, y aquí pone la fórmula. Va, la letra A, la letra D. La letra A. Ahí cuenta cuántas letras A hay. Antes de meter la letra A, o sea, ahorita, ¿cuántas letras A hay? Una. ¿Cuántas letras B hay? Dos. ¿Ya? Si yo intento meter otra A, como Excel sabe que ya hay una A, esta sería la segunda, me dice que no me lo permite. ¿Estamos? Entonces, cuando querrás. Que solo se permita una vez, le das una, esos valores únicos. Si querés que se permita dos veces, 2A, dos entonces venís y haces este truco. A esta función aquí le decís que sea igual a 2. ¿Ya? Entonces te va a permitir 2A. ¿Verdad? 2A. La tercera ya no. Y así sucesivamente. ¿verdad? Pero la verdad es que si te dicen que no debe repetirse los códigos en el caso 4, o sea, tenés que venir y dejarla. Igual a 1. ¿Verdad? Igual a 1. O sea que cuando cuentes solo debe haber una. Si volvés a meter otro dato, va a contar dos. Entonces ya no te deja la, la que estás metiendo y la segunda. Esa es la duplicada. ¿Estamos? Este es bien importante. Bueno. Vale. Hoy vamos a tener el último. Las ventas deben ser menores o iguales a las existencias. Ese está relacionado a esto. Mira. Caso 5. Entonces ya tenemos las existencias, ¿verdad? Por eso está ese número. Entonces las ventas dice que o son iguales a 701 o menores, pero no pueden ser mayores. Entonces es una fórmula de igualdad, o sea, de comparación de mayor y menor que. Entonces, esta sí la podemos escribir. <coughs> Venimos porque es corta, ¿verdad? Cuando son largas, yo mejor copiarlas. O si quieres, la copias. Ahí vemos. Va. Vamos a marcar las ventas. Y en las ventas le vamos a dar validación. Personalizada. Y acá ponemos. Y no es F3. Es 5. Y le voy a corregir de una vez. Vale, mira, y estamos comparando. Si sí, lo, eh, sí, lo que estoy digitando en F5 es menor o igual que el otro. Ahí depende cómo hagas la comparación, ¿verdad? Vale. Entonces venís y metes 700 ventas. Si se puede. Metes 800 ventas abajo. No se puede. Y aquí le tienes que decir, las ventas deben ser menores que, mira, no puedes vender mayor que la existencia, pues debe ser, esto debe ser así, mira, 777. 7, 7. Este 926 puede ser 925, no hay problema. Máximo 926, pero no puede ser 927, porque te va a dar error. Entonces, acá está la siguiente validación, ¿verdad? Y aquí sucesivamente, ¿verdad? Bueno, eh, estamos con las validaciones. Estas validaciones en sí es que vos compongas una fórmula. Aquí podemos seguir contando este cuento, pero ahí este he tratado de dar las más utilizadas. De ahí para allá, pues cada quien va a colocarlas. ¿Estamos con el validador? Sí. Sí. Eh, bueno, ok. Eh, fuimos así un poquito rápidos pero lo logramos acá la clase era bastante para, para esto entonces vamos a pasar lista a la asistencia más bien dicho me contestan eh, presente el que esté y de igual esto ustedes ya saben en la eh, en la plataforma siguiente el video mañana luego el foro de preguntas eh, no, y luego aquí está mira ¿En qué cinta se encuentra la validación? Cinta es el menú. ¿En qué menú se encuentra el validador de datos? A ver. ¿En qué menú? En datos. En datos, correcto. En el menú de datos. Ajá. Entonces te pregunta eso. Yo diría que vayan al día, ¿verdad? Vayan. Con las preguntas del día eh, haciendo el laboratorio. Bueno, vamos a pasar a asistencia la Patricia Linares Galdames. Presente. Bueno, Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Bueno, Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Muy bien. Douglas Franklin Barrientos Urbinas. Elsie Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Yoleta García de Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Jesús Iraeta Reyes. Gerson Hernán Martínez Morales. Gerber Noé Ponce López. Presente. Sí. Muy bien. Josué Isaac Ayala Hernández. José Isaac Ayala. Presente, Hernández. Profe. Bueno, este Juan, Antonio, ajá. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra Guevara. Presente. Muy bien. Presente. Ajá. Maribel Lizeth Cabrera Galdames. Presente. Muy bien, Mario René Mendéndez Agastome. Presente. Muy bien, Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Presente. Muy bien, Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien, Mirna Licet Pérez Mejía. Mirna Roxana Urias López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Sara Beatriz Picha Ramírez. Presente. Ok. Bueno, entonces, eh, chequen ustedes el manual de validación, vuelvan a hacer los ejercicios, bórrenlos y háganlos, ¿verdad? Eh, acuérdense bien de la referencia, traten de escribir la fórmula en, en el validador y van a ver que es bien pequeñito, cuesta a veces, pero hay que practicar. Sería todo por el momento, nos quedamos hasta aquí y hasta mañana. Pues buenas noches. Gracias.